Señores, miren, el alcalde, yo no sé si la huelga tuvo su fruto o no, eso lo vamos a evaluar con el tiempo. Pero el alcalde Siquio, acabando de pasar la huelga, entrega 20 millones de pesos para obras. Tenemos ahí, señor director, dale. Miren ahí un cheque. 20 millones de pesos para obras. ¿Por qué no hacer esa obra antes y entregar ese dinero antes, Siquio, hermano mío? Tanto que yo te quiero, Siquio, te respeto y te admiro. Pero yo no entiendo, como que estamos al revés. Entonces, que no, que ese cheque estaba de hace mucho. ¿Por qué no se resuelve? ¿Por qué por eso que están haciendo huelga? ¿O por qué que están haciendo huelga? Digo yo. Por ¿Por qué? la falta de obra, Ah, de tijerazo, porque entonces, no, no. después de la huelga, ¿qué es lo que están esperando entonces? La campaña, la convención, que es el ¿Por qué no domingo. presentaron eso el martes? El martes no. El martes, si se Y acaba la huelga ahí atención, mismo. yo quiero ver que sigan recogiendo basura el alcalde, el senador, ¿eh? Que sigan recogiendo basura. Escuchemos a Siquio la próxima, que nos da declaraciones por qué se entregó esos cheques No, después de la huelga. eso eran unos cheques que no habían sido entregados por la convocatoria de la huelga, porque estaban hechos antes de eso. Entonces decidimos ponerlo en conocimiento para que la ciudadanía sepa que cotidianamente este ayuntamiento está cumpliendo con la obra que se ha comprometido este año. Y todavía faltan obras que se van a licitar y que se le va a dar el inicio, como anuncié, que es la ampliación del cementerio, que es una obra de 8 millones y pico de pesos. En el día de hoy, ¿cuánto se está entregando? ¿Cuántos Alrededor millones? de 20 millones de ¿Y pesos. obras? ¿Eh? ¿Y obras cuántas van a iniciar? ¿Cuántas terminadas e iniciadas? ¿Cuántas? Iniciadas son 4 o 5. El resto son ubicaciones y terminaciones. Sí. Ahí escuchamos al alcalde que, por favor, Siquio, es antes de. Ese dinero no es para tenerlo guardado, el dinero del pueblo es para invertirlo. Eso no es una para tenerlo en una caja, en un banco. Si usted tenía esos 20 millones, ¿por qué esperar esta huelga? Con eso usted había aplacado un poco a los grupos populares. Mira, hay 20 millones y mira, están trabajando, no recogiendo basura. Señores, llegamos al final, hoy viernes, pero antes, ustedes saben que el domingo, primero, es la convención del PRM. Tenemos ahí a votar de todos los PRMistas. Tenemos al precandidato a diputado, nuestro hermano y amigo Roger Marte, en la línea telefónica, que nos va a puntualizar sobre las votaciones del domingo. Buenas tardes, Roy, adelante. Buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a toda la teleaudiencia que se encuentra en sintonía con el toque del mediodía a través de Telenor. Motivar a toda la población de la provincia de Duarte y con ello también a toda la región nordeste, donde quiera que llegue la señal de tu espacio televisivo que tiene muchísimo alcance, para motivarlos a que temprano, el próximo domingo, 1 de octubre, cumplamos con el propósito de poder garantizar el triunfo de nuestro líder, el presidente Luis Abinader, en las primarias internas de nuestro Partido Revolucionario Moderno, levantándose temprano, acudiendo a los centros de votación de manera organizada, de manera cívica, para lograr consolidar la candidatura presidencial y posteriormente poder reelegir a nuestro presidente para el periodo 2024-2028. De manera que el llamado lo hacemos a todas las personas que están dentro de nuestro padrón como militantes o simpatizantes de nuestra organización política, con mira al fortalecimiento de nuestro partido y poder consolidar el propósito de poder definir nuestra candidatura presidencial y así a todos los candidatos a regidores y vocales de distritos de cada uno de los 7 municipios que integran nuestra hermosa y grandiosa provincia. Bueno, gracias a Roger Marte, precandidato a diputado por el PRM. Recuerden el domingo, los PRMistas a votar. Una acción democrática. ¿Y quién será el candidato? Porque Luis Abinader salió en el padrón del PLD. Señores, buen provecho. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía. El Primo Neri con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar. Ya llegó el toque del mediodía. Aquí sí hay diversión. Thank you.
Thank you.